Hola, en este video les voy a mostrar cómo hacer este patrón. Se ve así. A mí me quedan muy grandotes porque lo hago con estambre. Si hago los patrones con estambre, obviamente me van a quedar así de grandotes. Pero si ustedes hacen el patrón con una bola de hilo del número 30, les va a quedar bien bonito el patrón. Ya les digo cómo es que lo he escrito. A ver si pueden ver aquí. Este es el primer círculo que vamos a hacer aquí, es un círculo. Luego de aquí vamos a hacer 16 cadenas en la primera vuelta después del círculo. Alrededor vamos a hacer pétalos de 16 cadenas, vamos a hacer 6. Luego de aquí nos pasamos en este de aquí arriba, hacemos 14 cadenas, así. Y luego en la otra parte que se sigue de la vuelta son 8 cadenas. Y esta de aquí son igual 14, estos de aquí. Este piquito del medio es una parte y este piquito de acá es la otra parte de la vuelta. Ahora esta parte de aquí es la vuelta número 4. Vamos a hacer 4 medios puntos aquí. Y luego aquí tejemos 7 cadenas y doblamos aquí con un punto deslizado. 10, tejemos 10 cadenas y doblamos con un punto deslizado. Este de aquí son 7. Esta cadena de aquí son 7 también. 7 aquí y 10 aquí arriba. Luego aquí abajo vamos a hacer 4 medios puntos. Así. Luego esta que está aquí, en esta parte de aquí, es esta parte que está acá arriba. La he escrito en grande para que se pueda ver mejor. Esta es la parte de aquí donde yo empiezo. Vamos a empezar haciendo el 0, quiere decir que es un punto que sacas medio punto, por eso le he puesto el 0. Luego aquí vamos a hacer 2 puntos de una sacada. Luego 2 puntos de 2 sacadas. Luego vamos a hacer 2 puntos de 3 sacadas. Son estos de aquí y estos de aquí así. Y luego aquí arriba vamos a hacer 3 puntos y a 3 sacadas, pero siempre la primera cadena para hacer los demás puntos va a ser de 4. Esta de aquí. Luego esta de aquí vamos a hacer una cadena de 10. Luego aquí vamos a tejer 7 y doblamos 10 y doblamos 7 y doblamos. Acuérdense que siempre doblamos con un punto deslizado. Bueno, así es como yo le entiendo. Espero que les haya explicado bien. Y empezamos. Aquí está el círculo que vamos a hacer ahorita. Es este de aquí. Luego estas son las cadenas que vamos a tejer de 16. Empezamos con el círculo. Vamos a tejer 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora aquí vamos a pegar en el círculo. Con un punto deslizado, así. Vamos a hacer 6, así, igual, de 16 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y doblamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Doblamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí doblamos con un punto deslizado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Este va a ser el último de los pétalos de 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pegamos aquí con un punto deslizado, así. Ahora aquí vamos a cerrar el círculo, jalando el rabito este. Jalamos y así se cierra el círculo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ahora aquí hemos terminado el pétalo. Esta parte de aquí, lo que vamos a hacer, vamos a tejer puntos deslizados un poquito, vamos a pasarnos un poquito más de la mitad, ya les digo por qué. Es esta parte de aquí, por eso es que vamos a hacer hasta aquí para que empecemos a hacer esta cadena que está aquí. Vamos a tejer medios puntos deslizados hasta esta parte de aquí. Dejemos un total de 8 puntos aquí, 8 puntos deslizados aquí.
Ahora vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Medio punto, así. Ahora 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Medio punto deslizado aquí. Vamos a doblar con un medio punto. Así. Ahora vamos a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacemos un medio punto. 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Medio punto. Ahora 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora medio punto, así. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Medio punto. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegamos con un medio punto. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y doblamos aquí con un medio punto. Originalmente aquí le había puesto 10, pero cambié el patrón y solamente vamos a hacer 8. Si me equivoco a veces, ya saben que solamente van a hacer 8, aunque a veces diga 10. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Medio punto, 14. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14. Aquí doblamos. Un medio punto. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegamos aquí con un medio punto. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Doblamos. La razón por la que hice aquí 8 nada más es porque quiero que aquí queden estos pétalos de aquí, que queden bien abiertitos así. Ahora aquí vamos a hacer los 4 puntos, así, medios puntos. 2, 3, 4, ahora 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, doblamos. Y en esta misma vamos a doblar las otras dos veces. Sacamos un punto deslizado, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doblamos. Siete, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y doblamos. Ahora vamos a hacer cuatro medios puntos. Uno, dos, tres, 4. Y esta parte de aquí nos va a quedar así. Es una parte de la vuelta, lo que les estoy mostrando. Ahora aquí vamos a rellenar las 14 cadenas. Es esta parte de aquí. Vamos a hacer... Aquí es muy difícil contar, entonces por eso es que lo he escrito yo, porque así entiendo mejor. Aquí vamos a hacer medio punto, luego dos puntos de una sacada, dos puntos de dos sacadas y dos puntos de tres sacadas. Eso es lo que vamos a hacer en esta parte de la cadena de aquí. Vamos a hacer eso y luego vamos a hacer lo mismo en esta parte de acá. Primero les voy a mostrar cómo es que hago esta parte de aquí. Este es el punto donde está el cero. Ahora voy a hacer dos puntos de una sacada. Son así. Una sacada. Uno. Dos puntos de una sacada. Ahora dos de dos sacadas. Una, dos sacadas. Vuelta, una, dos sacadas. Ahora voy a hacer tres puntos de tres sacadas. Uno, dos, tres sacadas. Otro. Uno, dos, tres sacadas. Esta es una parte de la vuelta. Que viene siendo lo que va en este piquito de aquí, es esto de aquí, va aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es esta parte de aquí. Que son estos puntos de aquí, estos de aquí. Todo el tiempo la primera cadena van a llevar cuatro. 1, 2, 3, 4. Esta es la razón, porque le vas a dar la vuelta y vas a meter el gancho en la primera cadena que hiciste de las 4 para hacer ahí los otros dos puntos que van a venir siendo 4 con el primero que hicimos. Así. Cuatro cadenas y en la primera cadena que hicimos de las cuatro vamos a hacer dos puntos más de tres sacadas. Ahora vamos a hacer esta parte de aquí, que son 10 cadenas. Dejemos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora 7 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y doblamos aquí. Con un punto deslizado, acuérdense. Ahora 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y doblamos.
7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y doblamos. Ahora vamos a tejer aquí 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ahora aquí, cuando ya tejemos las 10, vamos a contar 4 más. 1, 2, 3, 4. Le damos la vuelta y aquí en la primer cadenita de las 4 que hicimos vamos a hacer otros 2 puntos así, de 3 sacadas, así. 1, 2, 3 sacadas. Y aquí le damos la vuelta. Vamos a hacer aquí esta parte de aquí otra vez en esta parte de aquí, que son 2 puntos de 3 sacadas. 1, 2. Ahora vamos a hacer 2 puntos de 2 sacadas. 1, 2. Ahora 2 puntos de 1 sacada. 1, 2. Ahora medio punto, así. Ahora aquí vamos a hacer otra vez esta parte de aquí, que son 4 medio puntos, 7, doblamos, 10, doblamos, 7, doblamos y otros 4 medios puntos aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Pasamos hasta el otro lado y contamos así. 2, 3, 4. Ahora vamos a tejer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y doblamos. Así. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y doblamos. Siete, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Depende de cómo les guste de grande esta parte. Si ustedes les gusta más grande, pueden hacer de a 10 cadenas. Ahora vamos a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí ya terminamos de tejer 4 medios puntos y nos vamos a pasar hasta el otro lado así, haciendo medio punto. Ahí. Ahora 12, una sacada. 2 y 2 sacadas. 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sacadas. Ahora vamos a hacer otra vez esta parte de aquí, tejiendo 4. 1, 2, 3, 4. Vuelta. Doblamos aquí para hacer los otros 2 puntos. De a 3 aquí. 1, 2, 3. Ahora 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doblamos. Diez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y doblamos. Siete, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
soplamos. Ahora tejemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí hacemos dos calitos. Así. Vuelta. Y aquí vamos a hacer 3. 1, 2, 3. Así, ahora 2 y a 2 sacadas. Dos de una. Medio punto. Ahora vamos a hacer otra vez lo mismo. 4, 7, 10, 7 y otros 4 así. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doblamos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Doblamos. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y doblamos. 4 medios puntos. Pasamos al otro lado, medio punto, así. Ahora 2 de una sacada. Dos de dos sacadas. Dos de tres. Ahora aquí vamos a tejer 4. 1, 2, 3, 4. Dos puntos de tres. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y doblamos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y doblamos. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y doblamos. Aquí donde se dobla, procuren que no le jalen mucho, porque si no se les va a ver desfigurado. O sea, unos de mis piquitos se ven así como desfigurados. Tienen que quedar lo más cerradito que puedan así. Ahora 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora 4. 1, 2, 3, 4. Doblamos y hacemos otros dos palitos de 3 aquí. Le damos la vuelta. Sí.
uno más de 3, 2 y a 2, 2 y a 1, 1/2 punto. Ahora 4 1/2 puntos, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 1/2 puntos aquí. 3 y 4. Nos pasamos hasta el otro lado, en la cadena de 14, y hacemos 1, 2 y a 1, 2 y a 2 sacadas, 2 y a 3. 4, 1, 2, 3, 4, vuelta, y hacemos 2 puntos en la misma cadena, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y doblamos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 1, 2, 3, 4. Vuelta, pegamos aquí con un punto de 3, así, otro punto de 3, 2 y a 2, 2 y a 1, 1/2 punto. 1/2 punto, 1/2 punto. Siempre que nos pasemos a este lado es 1/2 punto para hacer 4, 3, 4. Ahora vamos a hacer 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doblamos. Cuatro medios puntos. Así. Tres. Cuatro. Nos pasamos hasta el otro lado. Hacemos un medio punto. Dos. Pie una. Sacada. Así. Dos y dos. Dos y tres. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Ahora 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y doblamos. Diez, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Diez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Vuelta y hacemos dos puntos más aquí. Asegúrense de cuando cierren aquí, se vea del lado derecho, que no les quede torcido. Que si les queda torcido el patrón, así va a estar todo el tiempo torcido. Acomódenlo si a veces lo han torcido. Vuelta. Palito de tres. Fíjense así, tiene que quedar así, al derecho. Esta parte de aquí es el revés, como ven, es diferente. Dos y a dos. Dos y a una. Medio punto. Pasamos a la otra cadena, hacemos un medio punto y luego otros tres. Dos, tres, cuatro, siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cuatro medios puntos más. Uno, dos, tres, cuatro.
Aquí vamos a hacer el último de los picos, como este. Empezamos con un medio punto, dos de una, dos de a dos, dos de tres. Ahora tejemos cuatro. Vuelta. Y aquí hacemos dos puntos más. Así. Ahora 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doblamos, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Doblamos. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doblamos. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 1, 2, 3, 4, 2 palitos más de 3 aquí, vuelta. Metemos aquí, en este pétalo, acabalar esta parte de aquí del pétalo. 2 de a 3, 2 de a 2, 2 de a 1, 1, y este es medio punto. Aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Así. Se ve así. Obviamente ustedes le sacan más o menos así de largo, le cortan y le esconden el rabito. Ya saben cómo. Y así es más o menos como se les va a ver el patrón cuando ya lo terminen. Y bueno, estas formitas que estoy haciendo, yo las hago con mucho gusto, esperando que les gusten a ustedes tanto como a mí. Muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se los olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Pueden ver mis canales en esta parte de aquí de su monitor, en la parte izquierda, aquí. No se les olvide pasar a visitarlos, yo les aseguro que no se van a arrepentir. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!